llegamos hasta la ciudad de Montero. Estamos en la plaza principal horas antes de este gran partido muy esperado entre Guavirá y Oriente Petrolero. ¿Cómo se preparan los montereños antes de este encuentro? Acompáñenme. Primera parada, ¿qué almuerza un hincha montereño de Guavirá antes de un partido? Y nos encontramos, por supuesto, en este tradicional punto de encuentro que son los chicharrones Doña Blanca. Aquí estamos, miren, con toda la comida, mote, yucas y sitio. Eso, todo, todo. Enrollado, rapi, eso es lo que almuerza un hincha de Guavirá. Bueno, parece que aquí nos quedamos. Porque el que viene a Montero, pues, y no come chicharrones, es que no vino. Parada obligatoria, Pato Roca de Montero, al frente de la plaza, y vamos a cruzar porque sí o sí tenemos que probar unos Pato Roca antes de este partidazo que se viene, Guavirá Oriente. Como unos tres, digamos, o cuatro, ¿no? Porque son deliciosísimos. 16 horas con 15 minutos a una hora de este gran encuentro entre Guavirá y Oriente Petrolero. Como buenos montereños, llegamos al estadio Gilberto Parada en moto, por supuesto. Bien, bien, estamos arriba, a ganar. Así se prepara la barra. Como lo ven, ¿no? La locura no tiene, no se puede explicar, no es... Los ánimos están arriba y lo que se quiere es ganar, ¿no? Cerquita. Muy cerca, Guavirá. Muy cerca del gol. Tamina, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Para el próximo partido, ojalá que ya tengamos más variantes ofensivas y podamos ganar. Finaliza este encuentro entre Guavirá y Oriente Petrolero con un empate en la Caldera del Diablo. Se pone al rojo vivo la definición de esta serie en los próximos partidos. Reportó Nicole Rosell y en cámaras Rubén Vargas para Tigo Sports.